Nos alegra estar nuevamente de regreso. Muchísimas gracias por su puntualidad. We're happy to have you back. Thank you for being on time. Porque quienes aman el evangelismo infantil saben que la experiencia bíblica de vacaciones es apenas la introducción de toda una aventura. Those of you who truly love children's ministries, you realize that the Bible experience is a continuation, it's a learning continuation, and this is part of what we did this morning. De toda una aventura que planeamos, que organizamos con nuestros niños a lo largo del año. It's an adventure that we plan, that we organize, that we put together throughout the year. Y en esta ocasión quisiera preguntar rápidamente a las puntuales. At this time, we would like to ask those of you that are here. ¿Cuál es el programa evangelístico de mayor impacto en la Iglesia Adventista? What is the most impacting evangelism program in the Seventh-day Adventist Church? Bueno, vamos a participar ordenadamente. Okay, let's do it in an organized way so everybody can hear. Pero realmente, cuando le preguntamos a nuestros líderes, de hecho de evangelismo, dicen que es la experiencia bíblica de vacaciones. But when we ask our leaders, they usually tell us that the most impacting evangelism program in the church is the Bible experience. Sin embargo, nosotras sabemos que esto es apenas el inicio. We know that this is just the beginning. Por ello, vamos a dar una pequeña introducción. So we're going to give a little bit of introduction. Okay. El Centro de Investigaciones Barna dice que para que sucedan las cosas, tenemos que ver a los niños como con un enfoque primordial del ministerio. The Center of Investigation for Children say that to see our children, to be successful, we have to see our children with focus. The children's ministry with the focus on the children that we minister. Y creemos que esto es cierto, and ¿verdad? We believe that this is true, right? Porque en la experiencia bíblica de vacaciones nos llegan todo tipo de niños. Because when we do the Bible experience, we get all type of children. El inquieto, el colaborativo, the one that is hyper, the one that pasivo, likes to help, the one that is passive, el problemático, the troublemakers. Y lo pongo entre comillas porque tristemente algunos niños muy muy talentosos los etiquetamos porque son muy inquietos. And I do that in quotes because some of the kids that are very very smart and intelligent, because they are so hyper, we have a tendency to label them with ADD or very hyper. Lo cierto es que ellos llegaron allí por la influencia del Espíritu Santo. The truth is that they got here through the influence of the Holy Spirit. Y entonces han comenzado a conocer del amor de Dios. And they started to learn about the love of God. Por lo tanto, nuestros objetivos tienen que ser muy bien definidos. So y aquí los vemos en pantalla. Our objectives should be very specific, and we have it here in the screen. De los objetivos primordiales está el llevar a los niños a una relación personal con Jesús. To take the children to a more personal relationship with Jesus. Promover el desarrollo de sus habilidades. To promote the development of their abilities. Estimular la toma de buenas decisiones. To stimulate the good decision making. Promover una experiencia grata de aprendizaje. To promote a very gratifying experience as they learned. E incentivar para el servicio activo. And to motivate them to active service. Con estos objetivos, with those objectives, es necesario que visualicemos que Club Amigos is, we need to visualize that this club, the Friends Club, está integrado en el programa de la experiencia bíblica de vacaciones. This is an intrinsical part of the Bible experience. Y estas son sus tres etapas. And these are the three phases. Planning, ejecución, execution, seguimiento, following the plan, transición y consolidación. Transition and consolidation of the plan. ¿Qué tiene que ver con la planeación? What does this have to do with planning?
alguien nos podría ayudar con las puertas porque entra el ruido. Can somebody help us with the doors, please, because we can hear a lot of noise, please. Gracias. Thank you. Cada una de las líderes sabe, ¿verdad?, que como parte de la planeación está la organización, la capacitación, la Each one of you leaders know that as part of the organization we have also the ability to realize those plans. Y la preparación y las comisiones que se van a integrar, que van a funcionar en cada programa. The preparations and the commissions that are going to be part of the plan so we can do things accordingly. Y cuando pensamos en la, ¿por qué no funcionan muchas veces nuestra planeación? And why do you think sometimes what we plan doesn't really work out? Porque queremos que una persona se ponga las diferentes camisas y esto es prácticamente imposible. Because sometimes we have high expectations and we expect someone to wear different hats or someone to wear different clothing, different roles in what we're doing. Nuestra directora decía esta media mañana que la gente termina agotadísimo. Our director told us this afternoon that people end the week exhausted because we're trying to do so many things instead of delegating. Por lo tanto, en lo que implica la planeación, necesitamos nombrar líderes en los diferentes programas que vamos a usar para los niños. So as we plan, we need to select or nominate leaders that can help us to execute these plans. Y entonces lo que vemos en la etapa de la ejecución propiamente de la experiencia bíblica de vacaciones. So what we see in this phase of execution during the Bible experience. Un programa que dura ¿cuántos días? A program that lasts how many days? Una semana, 6 días, 5 días. A week, 6 days, 5 days. Es muy poco tiempo. It's a really very short time. Y con tristeza sabemos que más de un líder quisiera cosechar en una semana lo que lleva meses. And sadly, we see sometimes as we as leaders are expect to reap the results of something that it will take literally months for us to do that. Lo maravilloso de la experiencia bíblica de vacaciones es que nos llegaron muchísimos niños en muy poco tiempo. The marvelous thing about the Bible experience is that we were able to get a lot of kids in a very short time. Los tenemos en nuestra mano. We have them in our hands. Pero, however, en cualquier momento se nos va a caer. We have the ball in our hands, but it can fall anytime. Porque no se puede consolidar en 5 días. Because you cannot consolidate that in 5 days. Por eso viene la etapa de seguimiento. That's why we have transición. The following phase, which is try to follow up, transition or consolidation. Y consolidación, muy bien. Y aquí es donde entra uno de los lindísimos programas que tiene 3 niveles. And here is what we have, one of the most beautiful programs with 3 levels. Club Amigos. The Friends Club. Es en lo que nos vamos a centrar en este momento. This is what we're going to concentrate, we're going to focus our attention now. Los 3 niveles que tiene, y pues agradezco enormemente que este material lo lideró la doctora Ruth Ramírez, que ya la conocemos todos, ¿verdad? The 3 levels that we have, and I'm very thankful to Dr. Ruth Ramírez that was able to help us put in this program together. Porque tiene un seguimiento muy bien pensado de consolidación. Because he has a very thought through process on how to consolidate what we're trying to do. ¿Por qué comenzamos con piedras preciosas? Why do we start with precious stones? Porque el lema que tiene que dar bien tatuado en el niño. Because the concept that we have to instill in them bien grabado es que él es más valioso que las joyas preciosas. Is that you are most valuable than any precious stone. Sin embargo, however, en la etapa 2, in the second phase of the program, viene personajes de la historia. Then we have characters of the stories. Porque a través del estudio de diversos personajes, because throughout the study of different characters, culminamos con el personaje estrella que es Cristo Jesús. We get to the climax of that is Jesus. Y el mensaje que le va a quedar al niño. And the message that the child is going to take with him is, eres tan valioso para Jesús que dio su vida por ti. You are so valuable to Jesus that he gave his life
for you. ¿Qué nos trae el nivel 3? What brings us to level 3? Maravillas del mundo. Marvelous, beautiful things of the world. Porque mediante el estudio de maravillas de este mundo, because as we started the beautiful things in this world that created the marvelous things of this world, vamos a culminar con la Canaán celestial. We're going to end with the promised land or the new Jerusalem. Y el énfasis será, and the focus on that will be, te ama tanto, he loves you so much, que pronto vendrá para llevarte, that he will come again to take you, a un lugar que no imaginas, to a place so beautiful that you cannot even imagine. Entonces, mediante estos tres niveles, so through these three levels, podemos predecir, we can predict, con probabilidades de éxito, with certainty of success, que consolidaremos a nuestros niños en el conocimiento del amor de Jesús. That we will consolidate our children in the knowledge of Jesus. En los materiales que la División Interamericana produce para que se desarrolle este programa. And the materials that the Inter-American Division produces to develop this program. Lo tenemos aquí en la pantalla. We have it here on the screen. Lo tenemos aquí en la pantalla, pero afortunadamente, fortunately, quienes están implementando el programa, those of you that are implementing the program, lo han enriquecido con otros materiales que definitivamente han sido de bendición para nosotros. They have enriched this program with other materials that have been a blessing to us. Quisiera preguntar cuántos ya han trabajado con Club Amigos. I'd like to ask you how many of you have worked with this club, the Friends Club. Raise your hand. Bueno, en la Unión del Norte hay experiencias muy lindas del resultado que está dando el programa Club Amigos. In the Northern Union, we have had great experiences of the results of using or implementing this program. Porque nuestro énfasis con la experiencia de verano es usarla. Because the emphasis during the summer school is como cuña de entrada en lugares donde no hay presencia adventista. Is to use that in places where there's no Adventist presence. So we use that as an excuse to penetrate places with non-Adventist presence. De este modo, desde el principio, this way from the very beginning, perdón, desde el principio vamos al lugar de nuestros niños que seguiremos atendiendo después de la experiencia bíblica de vacaciones. So we go to the places where the kids are that we're going to continue to follow up after the Bible experience is over. Y miren la primicia que nuestra directora me acaba de traer. Bueno, este es uno de los sueños que yo traía de rato. This is gracias, one of my dreams that I had for a while. El manual impreso, hay una nueva presentación ahora. The printed manual, we have a new presentation there. De nuestro manual, porque no todas tienen acceso. Not all of you have access that for internet access for the digital file. Entonces, pues un manual impreso siempre es de muchísima ayuda. So to have a manual, a physical manual, is very beneficial to all of us. Hay una actividad que íbamos a hacer, pero la recortamos por el tiempo. Sin embargo, si ustedes están aquí es porque están interesadas. There was an activity that we were going to do, and we have to cut it out because of the time. But since you're here, it's because you're interested in what we're doing. Con unas tres intervenciones, ¿por qué creen ustedes que la experiencia, la Club Amigos no tiene el mismo poder que la experiencia bíblica de vacaciones? About three interventions and answers. Why do you think that this club, the Friends Club, doesn't have the same impact or is not received the same way as the Bible experienced? En pocas palabras. In a few words, someone. Because as okay. Directors of the children's ministry, we have to convince ourselves that this is a good program to follow up the Bible experience. ¿Cuántas están de acuerdo con ello? How many of you agree with that? Bueno, quiere decir que pues parte de la responsabilidad recae en nosotras. That means ¿verdad? That part of the responsibility falls on us. Rápidamente, we are responsible. Otro motivo. Another answer, please, quickly.
queda en segunda prioridad. We place this in a second place and we don't give them the same priority as we do the Bible experience. Sigue cayendo sobre nosotros la responsabilidad. Still entonces. Our responsibility to do better. Una última. One last one. The other part of the responsibility is falls on the leaders of the church that they also need to be convinced to allow us to give a priority to this club friends. Friends club, so we can follow up on the Bible experience. Por lo tanto, sigue siendo una responsabilidad compartida. Una última. So it continues to be a shared responsibility to convince the membership of the church that we have to do our best for the salvation of our children. Gracias. Entonces sigue estando en nuestras manos la solución. Continues to be in our hands, the solution continues to be in our hands. Miren declaraciones en base a investigaciones que se hacen con nuestros niños, con la juventud actual. Listen to this, to the following statements regarding our children and the situation that we live in today. El blanco número uno en la agenda del diablo es la juventud cristiana. The number one target of the devil is the Christian youth. A mí esto realmente me estremece. This is something that really impacted me. Y me lleva a mantener una conciencia constante. And it helps me to constantly be vigilant about this. Que los programas para nuestros niños, that the programs that we do for our children, no deben ser solo para cumplir un requisito. It should not be only to fulfill a space or a requirement. No se pueden convertir solo en un show de una semana. It cannot be a show for a week. Sino que tiene que ser un plan bien trazado. But it has to be a thorough plan. Al grado plan. Que cuando soñamos en impactar a 5,000 niños, so when we dream of impacting 5,000 children, por poner un ejemplo, just as an example, es que los voy a tomar, is that we're gonna take them, a esos 5,000 y llevarlos hasta la etapa 5,000 final, and take them through the last phase of the program, porque nuestra invitación es esta. Because our invitation is this one. Dentro de un mundo en deterioro constante. Within a world that is constantly going downhill. No se admiten descuidos. We have no room for negligence. Yo no sé cuántos tenemos aquí en la punta de la lengua la misión de Ministerio Infantil. I don't know how many of you have on the tip of your tongue the mission of the children's ministry. Is the mission of the Adventist Church? Comienza diciendo hacer discípulos de Jesucristo que vivan como sus amantes testigos. It says make disciples that will live according to Jesus. Pero however, en un programa de 5 días esto es imposible. In a 5 days program, this is an impossible task. Y queridas hermanas, and beloved sisters, mi jefa lo sabe, quienes me conocen lo saben, y creo que más de una de ustedes. Those of you that know me knows this about me. Piensa igual que esta servidora. And you think like me. De la misma manera como presionamos para saber el tema de la experiencia bíblica de the verano. The same way we put pressure to know the themes and everything that we do in the Bible experience. Tendría que ser club amigos. We have to do the same thing with the friends club. Porque realmente es donde comienza la aventura. Because here is where truly with the adventures truly begin. Es donde nos metemos a la vida de los niños en sus casas. It's when we enter in the house and the homes of the children. Una maestra me dijo con estas palabras. One of the teachers told me with these words. Qué bueno que hoy no vino y mencionó el nombre del niño. I'm so happy that he didn't show up today. Porque and he told me the name of the child. Porque la pobre criatura. Because this poor kid. Parece la pata de Judas. It's like the foot of the devil. Y yo le dije, debieras tener cuidado cómo te refieres a una criatura. And I said to her, you should be porque careful. En cualquier momento te puede partir un rayo. And cautious how you talk about a child, because anytime dijo, the thunder can hit you.
Ella me dijo, tú pensarías lo mismo si lo hubieras tenido 5 minutos como alumno. And she said to me, you would have think like me if you would have him just for 5 minutes. Pero su directora, but her director or her principal, aplicó Club Amigos. Applied the Friends Club. Y fueron a las comunidades. They established the Friends Club. They went into the community. Y llegaron a la casa de este niño. And they reached the house of this child. Un niño siendo abusado. It was a child that was abused. Sexualmente por su propio padre. Sexually by his own father. En 5 días no podemos conocer a nuestros niños. In 5 days. 5 days is not enough time for us to know these children. Pero un programa sistemático, but a program like this can begin con Club Amigos, with the Friends Club, con un tema, con un lema, tú eres más valioso que las joyas with preciosas. The slogan, you are most valuable than any precious stone. A través del juego, through the games, de historias, through stories, pero sobre todo de un interés genuino por su persona, but above all with a genuine interest in the child's person as he is. Es donde el Espíritu Santo también hace su obra y entonces esos niños llegan a la iglesia para quedarse allí. That's when the Holy Spirit does his part and those kids come to church and they remain in the church. Qué bueno sería que nos quedáramos también con este centro de investigaciones que revela. How different experience will be if we could keep these concepts that reveal to us la realidad de nuestra niñez. The reality of our children. No la niñez adventista. No the Adventist childhood experience. De nuestra niñez, de cualquier niño that que viene a este mundo. Our children, any child. Tener siempre presente. To always have present in our minds. Dentro de un mundo en deterioro constante. Within a very chaotic work, no world. No se admiten descuidos. Negligence is not a luxury that we can make. Propongámonos esto, líderes. Let's promise ourselves to do this. Y créanme. And believe me. Que pensar. That to think. En volver a la jugada un año después que vimos a esos niños. Involve ourselves in this a year after we saw them. Nos va a parecer inadmisible. Is something unthinkable to us. Y en esta tarde les vamos a dar una pequeña demostración. And this afternoon we're going to give you a little demonstration. De cómo corre un programa de joyas preciosas. How we can run a program, a precious jewels program. En un ambiente amigable. In a very friendly environment. En grupos pequeños. In small groups. Probablemente no podamos trasladar algunas cosas por maybe este, we would not be able to transport some of the things. Por falta de recursos o de espacio. For lack of resources or space. Pero la pasión que le siembran a cada programa que hacen con los niños. But the passion that you put in each program that you share with your children. Les dará los recursos necesarios para que podamos consolidar a esos niños. It will give you the right resources to consolidate, to keep them in the church. Quiero presentarles rápidamente a mis compañeras que amablemente. I'd like to quickly introduce to you my friends, my colleagues, my coworkers. Nos van a ayudar y entonces. They're going to help us to do this. La bella guardia de la joyería va a ser Kenia. The quien guardian no conoce a esta of belleza, the jewelry la muchacha. Is going to be this gorgeous Kenia. Entonces, en lo que es el taller del joyero, donde se pule la joya, the workshop where the va a estar Perlita, are polished, también nuestra querida Perlita. Our, entonces, en el Perlita, interior de una mina, que es donde se lleva a cabo la estación número 2, in the interior of the mine, va a estar nuestra querida Janet. It's going to be our dear Janet. Y en la estación número 1 que es la entrada a una mina va a estar one, nuestra querida Gloria. On station 1 our dear Gloria. Vamos a dar espacio unos minutos para preguntas al final del we're programa. We're going to give mientras you some tanto, time for questions. Vamos a dejar que desarrolle el programa. We're going to continue with the program. Muy buenas tardes, niñas y niños. ¿Cómo están ustedes?
Nosotras estamos muy contentas porque les dieron permiso de venir a estas reuniones. Good afternoon, boys and girls. Y no vamos a estar solas. Happy because they gave you permission to come to this. Tenemos and we're not going to be amigas aquí con nosotros. We have some bienvenidas, friends here with us. Niñas welcome. Queridas. Saben, esta you know, semana vamos a buscar this week, piedras preciosas. We're going to find precious stones. ¿Saben que las piedras preciosas son minerales de diferentes composiciones químicas? You know that the precious stones are minerals from different compositions? Y no se encuentran en cualquier lugar. And you can find them any place. Las piedras preciosas son brillantes. These precious stones, they shine. Y esta semana yo les voy a dar este recuerdo. I'm going to give you this souvenir. Porque ustedes van a ir coleccionando. Tomen mis chiquitas. Take this, my girls. Ustedes van a ir coleccionando. You're gonna go collecting this. Hermosas piedras beautiful, preciosas. Stones. Van a ir coleccionando durante toda la semana, niñas. ¿Ustedes quieren girls, coleccionarlas? Do you sí, want to collect hermosas. Them, right? Vamos a conocerlas, a aprender. Pero saben them. Algo interesante, but you know something very interesting? Vamos a empezar entonando un canto de piedras preciosas. ¿Quieren aprendérselo? Singing a song about precious stones. You want to do it? Vamos yes? a escuchar el canto, okay, entonces. Okay, let's listen to the song. Como joyas que lucen en el trono de Dios, de intensos colores y de mucho valor, cual diamantes que adornan la corona del Señor, somos a los ojos de Jesús, pues somos para brillo tomar por el fuego ardiente y el cincel debe pasar y estando en sus manos todo ello obrará en nuestro favor, pues somos sing so we can hear you. Niños, what ahora les voy a pedir song, children. Que inclinen su cabecita porque vamos a orar. Now we're going to ask you to please bow your querido heads. Jesús que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has permitido reunirnos en este lugar. Gracias porque vamos a aprender cosas nuevas esta semana. Gracias porque somos valiosos para ti. Gracias porque Jesús vino a morir por nosotros. Y queremos pedirte que bendigas a estas niñas, a su papito, a su mamita y a toda su familia. Cuida y bendice este programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos niños y niñas, estamos contentos. Dear children, boys and girls, we're very happy acá. That you're here. ¿Ustedes sabían que para ver el valor de una piedra preciosa? Did you know that to see the value of this precious stone? ¿Es necesario que ellos pasen por un proceso de la escala de Mohs? They have to go through a process. ¿Y qué es eso de la escala de Mohs? And what are you talking about the Mohs scale? Eso significa de que una piedra preciosa debe de tener una dureza
firme. That means that a precious stone has to be very, very, very hard. De tal manera que otra sustancia nunca puede rayarla. In al a rozarla. Way that another stone or nothing else would be able to scratch it. Si se raya es porque no es una piedra preciosa. If it gets scratched, it's because it's not a precious stone. Así que las piedras preciosas, queridos niñas, so the precious stones, dear girls, deben ser duras y fuertes. They should be strong and firm. Deben ser brillantes. They shine. They should be very shining. Y saben una cosa, niñas, no se encuentran en cualquier lugar. And you know what? You can find it anywhere. Pero ustedes van a hacer un recorrido y van a entrar a un lugar que son muy pocos los que hay en el mundo. Minas. But you're going to take a journey and you're going to see a place that not everybody can go, a mine. Para buscar y encontrar piedras preciosas. So you can seek and find precious stones. Así que bienvenidos a so este programa to this program de joyas preciosas. Precious jewels. Y ahora vamos a hacer una dinámica, niños. And now we're going to do a dynamic. Quiero que le digan a la niña que tienen al lado. I want you to tell the girl next to you. Eres más valioso que las piedras preciosas. You are most valuable than a precious stone. Muy bien. Eres very más good. Valiosa que you las piedras preciosas. You are most valuable than a precious stone. Y ahora vamos a repetir todos juntos, and niños. Now we're going to repeat all together. Para Jesús, yo soy más valioso. To Jesus, I'm more valuable. Por eso vino a dar su vida por mí. That's why he came to give his life for me. Bienvenidos, niños. Welcome, children. A este club de amigos. To this friends club. Bienvenidos, yo soy Sally, la minero. ¿Saben algo? Welcome, I'm Sally, the miner. ¿Saben? El estar en la mina no es fácil. You know, to be here is not something easy. Y yo he viajado todas las minas del mundo. And I have traveled all the mines of the world. Buscando piedras preciosas. Seeking precious stones. Y las piedras preciosas son tesoros. And the precious stones are treasure. ¿Saben por qué son tesoros? You know why? No saben. You don't? ¿No se imaginan? Can you imagine? ¿Nadie tiene idea? Why? You don't have an idea why? Ay, porque son están tan escondidas. Because you cannot see them, they're hidden somewhere. Que al sacarlas, so when you take them outside, nos dejan perplejos. Nos dejan stun. Nos vemos y nos asombramos y nos hacemos wow. We say wow, how beautiful. Y saben, and you know, yo que he viajado todas las minas, hoy yo les voy a enseñar una piedra que encontré, una mina especial. I have traveled all the mines of the world as I told you, but today I'm going to tell you about a very special stone I found. Y esta mina se encuentra en Madagascar. And this mine is found in Madagascar. ¿Alguna de ustedes ha estado en Madagascar? Have you been there? Yo sí. I have. Y de Madagascar and apareció. From there, a ver si puedo sacar esto porque es una piedra preciosa y la tengo aquí bien cuidada. And I have it here. Miren esta piedra. Look at this stone. ¿Les gusta? You like hermosa. It? It's beautiful. Es un zafiro. It's a sapphire. Y este zafiro es especial. Mire qué grande. And this is very special. ¿Cuál? Look at this. ¿Pesa? Wow. Está pesado, pesado. It's very heavy. Ese zafiro se llama la estrella de India. That sapphire's name is the star of India. Y saben, esa estrella estaba en un museo en Washington. And that was in a museum in Washington. Y alguien se la robó. And someone stole it. No fui yo. No, it was not me. No fui yo. It was not me. Estaba allí en ese museo y it alguien se la robó museum, y pensaron que alguien la había arrojado en el fondo del mar. And they thought that someone had stolen para esconderla un tiempo to hide it for a while, y después buscarla. And then look for it. 10 semanas después. 10 weeks later, la encontraron. They found it. No en el fondo del mar. Not on the depths of the ¿dónde ocean? ¿Ustedes creen que la encontraron? Where do you think they found it? ¿Dónde piensa? Where ¿a dónde? Do you think? Museo. Where? ¿En un museo? In a museum? En una cueva. ¿En una cueva? In a cave? En la casa de alguien. In somebody's house? La encontraron en un casillero, en un locker,
en una estación de autobús en Miami. They found it in Miami in a bus station. Donde la gente pagaba 25 centavos. Where people paid 25 cents. Diarios. Every day. Para usar ese lugar. To use that place. ¿Se pueden imaginar algo tan valioso en un lugar tan tan sencillo, tan de poca cosa? Can you imagine something so valuable in a raggedy place like that? Pero saben, aunque estaban en ese lugar, no por eso dejó de ser valiosa. It didn't lose its value because it was in a raggedy place. Y no solamente se encontraron 8 otras piedras en este lugar. And not only that, they found 8 precious stones in that place. Así que cuando la devolvieron otra vez al museo, estaban muy felices. So when they returned it back to the museum, people were very happy. Nosotros somos más valiosos que ese zafiro. We are most valuable than that sapphire. Y no importa en qué lugar estemos. And it doesn't matter where we are. En una casa enorme. In a big house, in a mansion. En un lugar sencillito. In a simple place. En un lugar pobre como el casillero de Miami. In a poor place like that place in Miami. No importa, no perdemos valor. It doesn't matter, we do not lose our value. Siempre seremos tan valiosos como este zafiro. We will be as valuable as this sapphire. Porque Jesús nos hizo valiosos. Because Jesus created us with value. Y somos valiosos a los ojos de Jesús. And we are valued at Jesus' sight. Así que recordemos, so remember, para Jesús somos más valiosos que las piedras preciosas. We are more valuable to Jesus than the precious stones. Y yo los invito a que visiten al joyero, que and les va I'd like decir to invite you now to visit the other station. Cómo ustedes pueden cambiar este zafiro, no este, porque este es muy valioso. Not this one, because otro this one zafiro. Is mine, another sapphire, how you can turn it into una joya hermosa. A very beautiful adelante. Jewel. Please go. Hola, niños. Hola. Bienvenidos. Hi, children. Al taller donde pulimos el tesoro. Welcome to the shop where we polish the treasure. A ese taller, you know, nos vienen gemas ásperas. We get here very deformadas. Rough gems. Deformed gems, gordas, all crooked rústicas, gems, very rustic gems. No tienen belleza. They don't see beautiful. They don't look beautiful. Pero aquí, but here, como joyero, as the person that polish the uso jewels, mi cincel y mi martillo, I use this y voy stools, quitando las asperezas. And I take lo away the rough de edges. Estas gemas. ¿Saben? You know? Y cuando ya he trabajado en ellas, once I have worked on them, podemos obtener I can una gema preciosa. Then that very rustic brillante, gem, it turns hermosa, into this ¿la pueden beautiful, ver? Sí, ahora beautiful sí es gem. Linda. Está lista, está it's pulida. It's beautiful, it's polished. ¿Saben? You en know, la palabra de Dios, the word of God, hay una historia muy hermosa. There's a very beautiful story que nos habla de la creación perfecta y hermosa de Dios. That talks to us about the beautiful, perfect creation of God. Esos fueron Adán y Eva. They were Adam and Eve. Pero ustedes saben que ellos desobedecieron a Dios. But you know they disobeyed God. Y tuvieron que ser sacados de ese lugar hermoso donde vivían. And they were taken away from that beautiful place. Donde no había muerte. There was no death. Donde no había dolor. There was no pain. Tristeza. Sadness. Y tuvieron que salir a vivir a un mundo feo. And they had to leave to live in a very maldad. Ugly world. A lot of crime and bad things happened. El lugar donde ellos vivían era mejor que donde estaba el zafiro de la India. The original place that they were living was a much better place. Era el India lugar que Dios había preparado para ellos. It was a place that the Lord himself prepared for them. Ustedes saben, niños, nosotros también vivimos en ese lugar lleno de pecado y de maldad. You know what, children, we also live in this place full of sin. Y el joyero por excelencia, and Cristo Jesús, and Jesus, a veces
como joyas preciosas, tiene que pulir nuestro carácter. He has to polish our character. Quitar todas esas asperezas. And remove all the rough edges. Esa parte rústica. That very que hay rough en nuestras vidas. In our lives. ¿Saben por qué? You know why? Porque él nos quiere hacer gemas preciosas. Because he wants to make us into precious gems. Para que podamos vivir so we can en el cielo eternamente con Jesús. Forever with Jesus. Que el Señor les ayude. May the Lord help you. A poder ser esa gema preciosa, to be this beautiful brillante, gem, y que podamos ser un testimonio and that para will otros. Be a testimony to others. Buenas tardes. Good afternoon. Soy la policía Kenia. Les doy la bienvenida. Kenia, I welcome you. A la estación Resguardo de Seguridad. To the station guarding Resguardo de Seguridad. Guarding the security. En este lugar que es muy seguro, las 24 horas ustedes van a guardar sus piedras preciosas. This place where is very secure, you're going to keep your precious stones. Esas piedras preciosas que ustedes encontraron en ustedes mismos. Those precious stones that you found within yourselves. ¿Y saben cuál es? And you know what it is? ¿No saben? You es don't? Su corazón. It's your heart. Porque para Jesús esa es la piedra más preciosa. Because to Jesus, su corazón. That's the most beautiful stone, your heart. Es más preciosa que el zafiro. Is most precious than the sapphire. Así que en la Biblia, en el libro de Proverbios, so in the Bible, in the book of Proverbs, el capítulo 23, versículo 26, chapter 23, verse 26, nos dice, it says, dame, hijo mío, give me, my son, give me your heart, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. And may your eyes go on my path. Porque para nosotros, because to us, para Dios, nosotros somos más valiosos que todas las piedras preciosas. To a God, we are more valuable than all the precious stones together. Entonces, por eso, vamos a hacer ahora una actividad muy interesante. So that's why we're going to do now a very special activity. Vamos a escribir, we're going to write down en estos papelitos, in these little pieces of paper. Vamos a escribir una oración de agradecimiento, a thankful prayer, a prayer of thanksgiving, a nuestro Dios, to our God, porque nos valora más que a todas esas piedras preciosas que han visto en todo su trayecto. He gives us, he puts more value in us than all the precious stones that we have seen today. Entonces ustedes van a hacer esa oración, so la van a doblar. So you're going to write down that prayer of thanksgiving. You're going to fold the paper down once you write it down. Y la vamos a echar en un cofre. And we're going to put it in a treasure box. Y ahí le vamos a agradecer al Señor por esas maravillosas cualidades. And there you're going to que thank nosotros the Lord tenemos for those beautiful qualities that he has given us. En la que representamos a nuestro Dios. As we represent our God. Si ya la tienen todas, if you have it ready, okay, la vamos a doblar en okay, formato, en la forma de un zafiro, la vamos fold it a like guardar a sapphire shape and we're gonna put it away en este baúl, in this treasure box, y luego entonces vamos a orar, and then we're going to pray por para que estas oraciones so sean una realidad en nuestro corazón. Will be a reality in our hearts. Porque debemos cuidarnos del enemigo. Because we have to be cautious or take care of ourselves from the enemy. Para que en cada cosa que nosotros hagamos, so in each thing that we do, cada palabra que podamos decir, each word that we pronounce, cada conducta, cada actitud, every behavior that we exhibit, podamos representar como piedras preciosas, we will be able to represent as precious stones, a nuestro Dios, our God. Vamos ahora. Let us pray. Gracias, Señor, porque para ti somos más precioso que todas estas hermosísimas y caras piedras. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados y gracias porque tú nos ayudas cada día a través de las pruebas, cuando nos pules, cuando nos hace más brillante, a ser cada día mejor cristiano.
Como líderes que representamos este ministerio, nos ponemos en tus manos para que nos use para moldear a todos esos niños y adolescentes que pasan por nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a representarte de una forma especial y que tú puedas estar orgulloso del trabajo que estamos haciendo en nuestros diferentes lugares para honrarte y para glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerden que ustedes son más preciosas que... And remember that you are more valuable than what? Que el zafiro. That is sapphire. Así que pasen a guardar todas sus piedras preciosas aquí al resguardo de seguridad. So you can keep all of your precious stones right here. Queridos niños, hemos escuchado al minero, al joyero. My dear children, we heard from the miner. Y al vigilante de las joyas. And the guard as well. A continuación vamos a escuchar el canto hermoso de cierre de nuestro club amigos. And now we're gonna hear and we're gonna participate with the final song for this section. Y pongan atención porque hay regalos al final. And pay attention because we're gonna give out some gifts at the end. Qué bonito le he pasado, cuánto aquí me he partido. Aprendí a hablar y cantar entre tantos amigos. Al estar todos reunidos, aprendiendo mano a mano. Aprender de ti, mi Jesús, es mejor entre amigos. ¿Les gustó el programa? Es solamente una introducción. Did you like the program? It's just an introduction. Porque no podemos desarrollarlo todo, pero realmente. Because we're not able to develop the whole program, but truly. En cada sección hay actividades. Es un programa dinámico. In each section we have activities. In each section it's a very dynamic program. Con una temática fascinante como son las joyas preciosas. With a very beautiful theme. Le agradecemos a nuestros participantes. We thank our participants. Please put your hands together. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué tanto retuvimos. And let's see how much of that you were able to catch. Nuestra directora, por principio de cuenta, trajo 100 manuales para las iglesias, campos que quieran. Our director brought 100 manuals for those churches, those fields that would like to have one. Comprometerse con este lindo programa. That would like to make a commitment to this program. Pero es un material que va a estar a la venta. But it's going to be available for sale. Se va a hacer sobre pedido. Llevaremos a cabo el plan de crear al hombre, y tú, querido hijo, te encargarás de hacerlo. Sí, padre, lo haré como tú quieras. Dios y su hijo iniciaron la grandiosa y maravillosa obra de la creación del mundo. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Haya espacio en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo el firmamento y separó las aguas. Una parte de las aguas quedó abajo y la otra quedó arriba. Al espacio lo llamó cielo y fue la tarde y la mañana del segundo día. A ti, agua, te digo, reúnete en un solo lugar para que aparezca lo seco. A la parte seca, Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Que la tierra produzca vegetación. Toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día.
que haya luces en el firmamento que separe el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, días y años que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Que las aguas produzcan toda clase de seres vivientes. Que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, y bendijo con estas palabras a todos los animales que había hecho, que se multipliquen y llenen los mares, y que hayan muchas aves en el mundo. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por la tierra. La tierra recién creada es sumamente hermosa. En medio hay ríos, lagos, lagunas, montañas, colinas no altas y abruptas, sino de formas regulares. No hay rocas con pendientes y bellas llanuras que están adornadas con plantas y flores. Lagunas rodeadas de altos y majestuosos árboles de toda clase. Después de haber creado todo, me complace que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él tendrá poder sobre todos los peces, las aves, los animales domésticos, salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Padre, ¿qué te parece este lugar para hacer al hombre? Es perfecto. Junta toda tierra suficiente. Formémoslo con nuestras manos. Comienza por el tronco del cuerpo. Esta es una porción de un video sobre la creación que tenemos en el departamento, pero estábamos dando tiempo a que termináramos de acomodar algunas cositas. ¿Están despiertas? Me dieron el horario más difícil, me parece. Ahora están todas... I got the hardest schedule, 3:30 in the afternoon. I hope you don't fall asleep. Mes amis francophones, je suis désolé, je veux parler anglais, español encore, sorry, désolé. Vamos a empezar. El tópico que quería compartir con ustedes, the topic that I wanted to share with you guys, de paso, is it okay, están bien si sigo autotraduciendo? No me perdí, ¿verdad? No estoy todo otra. Okay, I'm going to keep self-translating. El tópico de evangelizar a los niños, que es un tópico bastante amplio. Evangelizing children, a very broad subject. Algunas ideas para compartir con ustedes de lo que hemos aprendido en el trabajo que nosotros hemos hecho. Just a few ideas to share with you guys of the work that we've done in the last few years. Si voy a ir lo más rápido que podamos porque yo creo que sería bueno tener un poquito de tiempo al final también para hacer preguntas. ¿Cómo y dónde podemos alcanzar a los niños? How and where do we reach children? Huge question. Típicamente, normally, tenemos dos lugares donde podemos alcanzar a los niños. En la escuela sabática y en el culto, en la iglesia. We can reach them in Sabbath school. We can reach them in church. That's it. Eso es todo. Generalmente esos son los dos lugares que nosotros tenemos el cargo de poder alcanzar a los niños. This is the area, basically, that we have to reach children. Quiero sugerir y mencionar otra posibilidad. I have another suggestion, otra idea que podemos hacerlo. Y acabamos de hablar de eso. Escuelita de vacación bíblica, Vacation Bible School. Yo creo que también cuenta como un momento que podemos alcanzar a los niños. It's another opportunity for us to reach the children in our communities. Lo triste de la escuelita de vacación bíblica es que solo dura una semana. The sad thing about Vacation Bible School is it's 1 week. Cuando nosotros estábamos haciendo este ministerio en nuestra iglesia, when we were doing this ministry in our church, terminaba la semana de escuelita de vacación bíblica y todo el mundo quedaba emocionado. ¡Wow! Y vinieron 100 niños y lo pasamos súper bien. We had a great time doing Vacation Bible School. It was an amazing week. All the children were happy.
But it was 1 week. Y me puse a pensar, wow, terminó la escuelita de vacación bíblica. Ahí tenemos los 100 niños. ¿Y sabes lo que le estamos diciendo básicamente? Nos vemos el año que viene. What we're basically telling the children after an awesome week of vacation Bible school is, we'll see you next year. Wow. Qué pérdida de oportunidad de seguir trabajando con estos niños. What a lost opportunity. We just got them so excited. Están tan emocionados y de repente, psh, nada. Escuela sabática y el culto. Yo no estoy atacando la escuela sabática y el culto. Ahí hay oportunidades de alcanzar a los niños también. I'm not attacking church and Sabbath school. We can still reach them there. Pero hay algo especial de la escuelita de vacación bíblica, right? There's something special about vacation Bible school. Primero, lo que encontré de la escuelita de vacación bíblica es los formatos antiguos ya no trabajan. Y por eso con la escuelita de vacación bíblica podemos ser extra creativos y diferentes y algo especial y diferente. The cool thing about VBS is that we can do something different, completamente extraño, y usar formatos diferentes para alcanzar a los niños y explorar, experimentar. Y la gran pregunta también, mientras pensamos todo esto, ¿qué está en juego? What are we talking about? What's at risk? Porque si nos ponemos a pensar, si los niños paran de venir a la iglesia, if the children stop coming to church, esto es lo que va a pasar. This is what's going to happen. Iglesias vacías, empty churches. Y en Norteamérica, por lo menos, tenemos un problema grande con esto. In North America, we have a huge problem with empty churches. Cuando ya no vienen más los niños, se hacen jóvenes y ya son adultos y ya pararon de venir, no hay dónde caer. La iglesia se va a quedar vacía. When a church has kids that stop coming and then the youth stop coming and then the young adults stop coming, it's a matter of time. The church will be empty. So lo que está en juego es bastante. A lot is at risk. A lot is at stake. Y empieza con este tópico de los niños. And it all starts right here with children's ministries y con ustedes and with you guys. Así que lo que estamos hablando es sumamente importante. This is incredibly important to get this right. Una estadística que descubrí que yo creo que es exclusivamente para Norteamérica. This is exclusively North America. El problema que tenemos nosotros es que 70% de los niños salen de la iglesia. 70% of our young people are leaving the church. 70. Para mí eso es horrible. Eso no es aceptable. Un ejemplo que nosotros descubrimos con el trabajo que nosotros hemos estado, porque yo he estado trabajando con ministerios infantiles ya casi 30 años. Yo he sido maestro de escuela sabática. I've been a Sabbath school teacher sin parar por 32 años. I have been a Sabbath school teacher for children for 32 years in a row. Me encanta. Nunca he ido a una escuela sabática de adultos. I've never gone to an adult Sabbath school class. Is it good? No, no sé. No sé lo que me estoy perdiendo, pero para mí yo creo que estoy bien. Me quedo con los niños. I love the adults, but I prefer staying with the kids. I'm okay with that. Una cosa que descubrimos, one thing that we discovered, esta es una de las clases de la iglesia. This is one of our classes, of our Sabbath school class. Esto eran los teens, los jóvenes de la iglesia. Esto es, yo creo que hace como 20 años atrás. This is about 20 years ago. 15? Okay, gracias, Anita. 15 años atrás. Lo interesante de esta foto es que me puse a mirar porque pensando, wow, nosotros trabajamos con estos jóvenes por 10 años. The interesting thing about this picture, this is from about 15 years ago, our youth group from our church. I started looking at the group of kids to see what has happened in the last 15 years. Quería ver qué es lo que había pasado en los últimos 15 años después de trabajar con ellos por tantos años. Y me puse a contar. Éramos tres maestros, we were three teachers, que estamos en las esquinas, abajo, acá, y yo estoy por allá en la esquina con el Yankee hat. We were three teachers, the two corners, and then me on the far corner over here in the Yankee hat. Teníamos 18 estudiantes. We had 18 students. De acuerdo a la estadística, according to the statistic, after 15 years, we should have lost 70%. Debiéramos haber perdido 70% de estos estudiantes.
Cuando yo me puse a contar de los 18, tristemente uno falleció, one of them sadly passed away, así que we're really working with 17, estamos hablando de 17. Mirando los 17, ahora, 15 años más tarde, looking at the 17, now 15 years later, dos no están en la iglesia. Two of them are not in church. Y me quedé impresionado porque estamos hablando de un porcentaje bien chiquitico, nada de 70%. It's not, you know, a huge percent, 70%. Our loss was single digits. Me puse a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué en este caso pudimos mantener un número tan alto? Why did we retain such a high number? Y me puse a pensar de toda la historia de estos chicos, porque lo conocíamos desde que eran chiquiticos. I started analyzing, thinking, what did we do with these children? Because we worked with them since they were little babies. Algunas ideas que voy a compartir. Just some ideas of what we did. Cosas que nosotros hicimos. Ustedes van a tener que pasarle ahí con un peine, you know, go over this with a comb, and you know, estas ideas no son para todos los lugares. These ideas may not work everywhere. Solo quiero comparar ideas. I just want to compare ideas and share what worked for us and what we did to have these results. Para tener este resultado, les voy a nomás compartir qué hicimos nosotros. Número uno, la filosofía de poder enseñar a los niños es usar todos los sentidos. We have to use all five senses when we're teaching kids. A veces fallamos en esto. Nomás le hablamos a los niños. We just talk to the kids. Talk, talk, talk. Habla, 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 habla. Y nada más. Estamos perdiendo cuatro diferentes otras maneras de entrar a la mente de estos niños. We're missing four other ways to connect with these children. Tenemos que usar los cinco. Es importante usar los cinco. Una cosa que yo hago, a ver, yo hago unos temas que hago sobre la creación, que voy viajando por todo el mundo, hemos visitado muchos de sus territorios. I go around a lot teaching on creation, and I've been to several of your territories. Seguro se recuerdan que traje un pomito aquí de baba. Yo le digo baba, slime. I bring a little bucket of slime. Y traigo un niño que pase adelante. I bring a child to come up front, y yo les explico, you know, gente dicen que nosotros no fuimos creados. I tell them, people say that we weren't created. They say we came from slime, que venimos de la baba. Y por supuesto yo le abro la baba, y ellos vienen y ponen las manitos ahí. They put their hands out. Y les hago que aguante la baba. Y le pongo. I make them hold the slime. Wow. Y les digo, es como un moco grandote. It's like a giant booger. Y yo les explico, yo les pregunto. I ask them, do you think this slime is alive? ¿Piensan que esta baba está viva? No. No, por supuesto que no. Bueno, hay gente que están diciendo que tú vienes de la baba. Que tú vienes del mono. De una rana. They say that you came from slime. That you came from some frog. That you came from some ape. Y yo les pregunto, ¿tú crees que si aguantas aquí la baba por suficiente tiempo, se va de repente convertir en algo vivo? I ask them, if you think you can hold this slime long enough, do you think it'll suddenly come to life? Y ellos saben que no. Porque en el mundo científico entero no hay ninguna evidencia de que algo que no está vivo de repente se va a convertir en algo que sí está vivo. Scientific evidence proves that something that is not alive will ever become alive, all by itself especially. Esto es un ejemplo de usar los sentidos, de que los niños puedan tocar, que puedan oler, que puedan escuchar y ver y experimentar. Usar todos los sentidos para poder enseñar. Es un concepto bastante sencillo. Nosotros hemos tratado de utilizar cocinitas donde los niños están ahí haciendo algo. Ahí tengo una foto de un niño ahí que le pusieron escondido una media apestosa. You know, so we have experiments where the kids can cook something in the little kitchen,
Or, you know, we're having fun with this child and we're holding a smelly sock in front of his nose. Diferentes cosas para poder interactuar con los niños usando los cinco sentidos. Resist, solo hablarle a los niños. Usemos todos los sentidos. Número dos, creatividad. Number two, creativity. Para mí esto es uno de los más importantes. Porque si lo que hacemos con los niños es lo mismo todas las semanas, lo mismo todas las semanas, lo repito y repito. If we are the same every single week, we just repeat the same thing. It's predictable. No hay creatividad y los niños les gustan la creatividad. Aquí les voy a dar un ejemplo sencillo para poder usar creatividad para enseñar sobre la creación. This is a simple idea on how to teach creation to children. Y se básicamente usa un plato de papel. Paper plate. Everyone has a paper plate. Todo el mundo puede conseguir un plato de papel. Así, entonces le hacemos un círculo. Dividimos las tres líneas. Ponemos el 1, el 2 y el 3. We put the 1, the 2 and the 3, a circle in three sections. En el 1 ponemos ahí un planeta. Porque en el primer día solo estaba el planeta. En el 2, ahí ponemos la agüita. On number 2, we have the water. También la nube, la atmósfera, the clouds. Y ahí está el segundo día. El tercer día, the third day, plants, plantas. Ahí están, 1, 2 y 3, en un círculo. Lo interesante ahora, cambiamos el color de la crayola o el marker. We change marker color and we keep going around. Seguimos dándole el círculo. En el 1, ahora ponemos un 4 y ahí le ponemos estrellitas, sol, planetas, la luna, lo que sea. Porque en el cuarto día Dios creó en el cielo, en el mismo espacio donde estaba el uno, puso el cuatro, que fueron las estrellas, el sol, los planetas. En el dos, que fueron los mares y los cielos, en ese mismo espacio Dios creó lo que creó en el quinto día, que fueron las aves y los peces. On the fifth day, God created in the space of the second day, the sky and the waters. He created creatures for the sky and the waters, birds and fish. Y en el número 6, el día número 6, que ocupa el mismo espacio que estaba el 3, and on the sixth day, the same space that was the third day, creó animales. Y ahí, entonces los niños pintan sus animales, and the kids just paint their animals. So it's 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. En el séptimo día, entonces ellos escriben arriba, el séptimo día sábado cubrió todo. The seventh day Sabbath covered all of creation. Es algo sencillo y fácil. It's simple and easy. Pero los niños se recuerdan. Porque cuando uno les pregunta, ¿qué Dios creó el cuarto día? Y se olvidan. Pero si piensan, ok, 1, 2 y 3, el espacio, mar y cielo y la tierra, el 4, 5 y 6 lo sigue. Y es una manera sencilla. It's an easy, simple way to help the kids remember. Y es divertido. It's a fun craft. Una manualidad que se puede hacer para ayudar a los niños. Curiosidad, curiosity. Los niños son curiosos. Ellos son increíbles. They're amazingly curious. Now, una de las cosas que yo hago en mis temas y mis tópicos, por ejemplo, me gusta usar los espejuelos de tres dimensiones. I love using 3D glasses. Regalo miles y miles y miles. Porque he descubierto que la mayoría de los niños y personas nunca se han puesto un par de espejuelitos de esos de tres dimensiones. I've realized that most children have never worn a pair of 3D glasses. ¿Y qué pasa si les digo, ahora, o vamos a decir, la semana que viene, vamos a traer espejuelitos de tres dimensiones para cada uno de ustedes? What do you think the kids are going to think if you tell them next week, every one of you will get a pair of 3D glasses because we're going to do something special? Vamos a hacer algo muy especial la semana que viene con espejuelitos de tres dimensiones. ¿Tú crees que van a venir? ¿Por qué? Why will they come? Porque están curiosos. Nosotros podemos usar curiosidad para nuestra ventaja. We can use creativity for our advantage, for God's advantage. Sorpresas, surprises. A los niños les encantan las sorpresas también. Kids love surprises. No sé si están viendo un patrón aquí. If you're noticing a trend de cómo trabajar con los niños. A veces nos quedamos en el mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. We get stuck often with the same. Pero ya pueden ver en la dirección que estamos trabajando, ¿verdad? Sorpresas.
no sabemos qué va a pasar en un minuto. Por ejemplo, nosotros hacíamos un culto infantil. Y en este año lo que hicimos era una máquina de tiempo. We do a children's church and we did this year a time machine. Y durante los programas, la máquina se encendía y salía humo y luces y sonidos. So the time machine would turn on and lights and smoke would come out. Y traíamos un héroe de la Biblia. We would bring a Bible hero through the time machine. David, Esther, Noé, David, Esther, whoever. Y podíamos pasar la hora aprendiendo de ellos. Y los niños eran los que manejaban la máquina. The kids would actually run the time machine. They would push the buttons and things would happen and the Bible hero would come out. Salía el héroe de la Biblia. En este programa aquí, para darles el ejemplo, for an example of this program, we were talking about David. Estamos hablando de David. Y los niños pasaron y empezaron a empujar los botones. The kids came up and they started pushing the buttons ahí en el medio, en una mesa. Y la máquina empezó. The time machine started making all its noises and sounds and smoke. La máquina no se ve bien. The machine's over to the right. You can't see it. Pero cuando ya la máquina estaba haciendo todo su ruido, when the machine was making all of its noise and it was time for the Bible hero to come out, cuando ya era tiempo de salir la persona bíblica de la máquina, salió Goliath. Goliath came out instead. Y los niños no estaban esperando eso, estaban esperando que salga David. The kids weren't expecting Goliath, they were expecting David. Y sale Goliath, y salió enojado. Goliath came out and he was mad. Salió de la máquina. ¿Dónde está ese niño David? Where's that little squirt David? He's around here somewhere. Y los niños estaban así, the kids were like, you know, ¿qué pasó? Yo creí que íbamos a traer a David. I thought we were bringing David. Y salió Goliat. Y él, sabe, con su espada, he had his spear. Y por supuesto, era un señor grandísimo que teníamos en la iglesia. It was this huge man that was at our church. And we got him dressed up. And it was impressive. Era muy impresionante. Los niños estaban así. Y por supuesto lo que sucedió ahora, you know, what happened next, es todo el mundo tratando de empujar a Goliat que entre otra vez en la máquina. Empujen, push, mételo ahí, empuja el botón, hey, hicimos incorrecto, you know, we brought the wrong person, push Goliath back in the time machine, push the button quick, Y aunque nos pasamos 5 minutos con este punto de la historia, que en realidad no era nada espiritual que le ganamos, we spent 5 minutes on this part of the story. I don't think we necessarily gained anything of enormous spiritual value. Pero, ¿ustedes creen que ellos se olvidaron de eso? Do you think they forgot that? Porque hasta ahora, 10 años después, todavía me dicen. Because now, 10 years later, they still come up to me. Me agarran la camisa aquí. ¿Recuerda cuando salió Goliat de la máquina? Do you remember when Goliath came out of the machine? Wow, eso estaba buenísimo. That was awesome. Porque no se olvidaron. ¿Por qué? Porque fue una sorpresa. Why? Because it was a surprise. Usamos la sorpresa para la ventaja de enseñar. Nosotros podemos hacerlo, todo. Repetición es también una herramienta que podemos usar. Los niños se sienten seguros dentro de un patrón de repetición. Kids love repetition. Cuando ellos saben lo que viene en el futuro, oh, vamos a tener otro programa en 3 semanas. Y ya ellos saben porque van a estar estas personas, van a estar la máquina de tiempo, va a estar el títere, va a estar whatever, y ellos están esperándolo. The kids are anxious because they know of repetition, that something's coming up. A mí en el supermercado me encuentran todo el tiempo y, ¿cuándo es el próximo culto? Me vienen a preguntar, when's the next church? When are we doing it again? Porque ellos ya saben que viene y saben lo que vamos a hacer. They know it's coming, they know when it's coming, and they're just waiting for it porque usamos repetición. Motivación. Motivation. Para algunas personas este tópico es controversial. Para mí, no. Yo uso esto y me trabaja muy bien. Especialmente yo hago presentaciones, no sé cuántas de ustedes se recuerdan cuando yo hago presentaciones, yo tengo el game show.
When I do my presentations, I do game show. Esto es enorme porque durante los programas regalo premios pequeñitos para darle a los niños. Yo le hago una pregunta y si ellos me pueden contestar la pregunta, les doy un fósil. Yo he regalado miles y miles de fósiles. I give out fossils when I get to the kids and I ask them for questions about something that I just taught. Acabo de enseñar algo, le voy a preguntar qué es lo que acabo de enseñar. Y la primera vez y sale la musiquita, los niños están como que... Pero yo hago el game show. I do the game show like 5-6 times. Durante el programa hago el game show como 5-6 veces. Y déjenme decirle, la segunda vez que sale la musiquita, todas las manos suben. When I do game show the second time, every single hand goes up. Y todos están prestando atención. They're all listening because they want to be able to win the little prize. Que no me cuesta nada. El premio no me cuesta nada. Es un fósil chiquitico ahí, lo puse en una bolsita y se los regalo. Pero para los niños no importa si es algo de un centavo. Si se ganaron un premio de un centavo, es enorme. Kids, they don't care if it's a cheap prize, if it's something simple. The fact that they won a prize, that they were acknowledged for having gotten the answer right, that's huge for them. And they pay attention. And the next game show comes and they're like with their hands up. Porque ellos quieren ganarse el premio. Y están escuchando, they're listening to see what the next clue is going to be for the game show. Relevante, relevant. It is important to be relevant. Estamos en el año 2020. We are now in the year 2020. En nuestro trabajo de ministerio infantil, necesita parecer como estamos en el 2020. It's 2020. When we are doing children's ministries, leaders, it needs to seem like it's 2020. Muchas veces hemos todos visitado iglesias y lugares que parece que todavía estamos en los 1950s. We've all been to the churches where we go to the Sabbath school class and it seems like it's still 1950. Y no quiero atacar a nadie, no estoy pushing anybody down, no quiero, no. Nomás recordarles que cuando ustedes están haciendo su ministerio, que sea relevante de hoy. Y no estoy diciendo que todo el mundo ahora tiene que comprar un iPad, que tiene que tener tecnología por todas partes, pero cada lugar tiene que mirar en su capacidad, en su manera, qué pueden hacer para que los niños se sientan que están en hoy. We need to do anything that we can, and that doesn't necessarily mean everybody has to buy an iPad and have high-tech equipment and stuff all over the place. But if we could each do our own part to make it a little bit more relevant, la manera que enseñamos, la música que usamos, the music that we use, also powerful. There's so many good new songs out there. Hay tantos cantitos nuevos lindos que hay disponibles. ¿Por qué estamos cantando los mismos que cantamos en los 1950? Why are we still singing the 1950s ones? Y más que nada, ¿qué ustedes piensan que los niños piensan de eso? What do you think the kids think about that? No estoy atacando los cantitos lindos esos viejitos. I am not attacking those songs. They're nice songs. Estoy nomás ayudándonos a entender este concepto de si ustedes realmente quieren conectar con los niños de hoy. If you really want to connect with the kids of today, you need to ask these questions. Tenemos que preguntar estas preguntas. Sean memorables también con lo que hacemos. No sé cuántos de ustedes también, si han asistido a una de mis presentaciones, se recuerdan del famoso perro. Que ahí está el perro y lo tocamos y de repente te brinca y todo el mundo se asusta. Es algo chiquitico que podemos hacer. There's this thing that I use, this dog, if you've ever been to one of my presentations, where you're not expecting this dog just jumps out and leaps out and barks at you and it scares you. Pero la gente no se olvidan. Igual como Goliat, la gente no se olvidan cuando hay cosas que son diseñadas solo para ser memorables. These little things are only designed to be memorable. Y nosotros podemos usar eso también para alcanzar a los niños. We need to use those tools to reach kids. Número 9, las traducciones, the translations in the Bible. ¿Hacen alguna diferencia la traducción que usamos? Is there a difference between the translations that we use? Cuando estamos hablando de niños, queremos comunicarles el punto básico
del versículo. When we're working with children, the goal is to basically communicate the simple, basic meaning of the verse. Mucha gente van a pelear que esta traducción, que la otra, pero si el punto principal es que los niños entienden y captan el punto, si usamos un versículo que está por acá arriba, entonces ¿cuál fue el punto? If we're using Bible verses that kids simply cannot assimilate or understand, then what's the point? Les voy a dar un ejemplo. Here's an example. Ustedes pueden comparar. Aquí está el mismo versículo. This is the exact same verse, pero en dos diferentes traducciones. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredades. Veredades. Yeah, yo ni sé lo, yo ni sé lo que quiere decir este versículo. De paso, les pido disculpas desde ahora porque yo traducí todo esto y yo sé que algunas cosas ahí le faltan esto y lo otro. Pero los niños van a poder entender. Aquí está la otra traducción. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. No sé, para mí, mucho más fácil entender el segundo. Much easier to understand the second one. I have the verse in English as well. The English version says, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. La versión, the simpler version that I found, with every step you take, think about what he wants. And he will help you go the right way. Son detalles pequeños, pero nosotros tenemos que usar todos los puntos posibles para hacer el concepto de enseñar a los niños lo mejor que podamos. These are tiny little details, but we need to employ every single strategy available to make reaching the kids something that we can do. Usen historias. Use stories. A mí me encantan las historias. Pude compartir una historia con ustedes esta mañana. I love stories. Seguro algunas de ustedes saben que yo fui el autor del devocional del año pasado, Pasaporte a la Aventura, que son 365 historias. Some of you guys know that I was the author of the last year's devotional book, Passport to Adventure, which was 365 stories. A mí me encantan las historias. Y las historias son una manera poderosa para conectar con los niños. Stories are a powerful way to connect with children. Y no tiene que ser solamente historias verdaderas de algo que me pasó a mí. It doesn't have to be a true story that happened to me. Obviamente, historias que podemos leer, historias de la Biblia. Ahí puse una foto del arca. Esa es una historia de la Biblia, bien interesante. Historias personales. I show a picture of the ark there. That's a Bible story. There's also stories of real things that happened to me. Para las que leyeron el devocional, ahí puse una foto del muro de Berlín. For those of you that read my devotional book, I put a picture of the Berlin Wall. And you probably know, si lo leyeron, saben que yo estuve en Berlín cuando se abrió el muro. If you read the book, you know that I was in Berlin when the wall came down. Una historia fascinante. Fascinating story. Y lo podemos usar para enseñar a los niños. El 11 es parte del 10. Tenemos que aplicar las historias. No es solamente contar una historia y reírnos. You have to apply the stories, right? You can't just tell the story and then you're done with it. You have to apply the story. En el ejemplo de Noé, por ejemplo, enseño la puerta que está abierta. In the case of Noah, I show the door that's open. Y todos saben la historia que la puerta estaba abierta, subieron y después ya Dios cerró la puerta y ya la otra gente no pudieron subir más y murieron. For those that are teaching the Bible story of the Noah's Ark, you know the story. The door closed. The people could not get in anymore. And all those people that were left outside died. ¿Verdad? La manera que yo aplico esta historia es con la puerta. Es que la puerta está abierta hoy otra vez. Porque Dios dice, la verdad, en la Biblia, que Él es la puerta. Si pasamos a través de Él, la puerta, podemos ser salvos. The Bible says that Jesus is the door. If we pass through Him, we can be saved again. Y les digo, es como la historia se está repitiendo, como el tiempo de Noé. La puerta estaba abierta, podían salvarse. Si esperaron y se cerró la puerta, ya muy tarde, ya no se podían salvar. Just like the Bible story of Noah. Doors open, now. If it closes, too late, you're not going to make it. Una manera de explicarle y hacer la aplicación para la historia. Usen humor. Use humor to teach. Para mí, este punto es bien importante.
To me, this point is very important. Y les doy aquí un par de ejemplos. Aquí durante uno de los cultos infantiles, during one of our children's church, estamos hablando de los dos personajes de la historia ahí del culto. Y le dijimos a los niños que la semana que viene les vamos a enseñar fotos de nosotros cuando éramos bebés. We told the kids of our two main characters that next week we're going to show you our baby pictures. Y por supuesto nosotros hicimos la foto ahí, Photoshop hicimos la foto. Y los niños se rieron y rieron con las fotos de los dos héroes adultos, pero en forma de bebé. We showed them these pictures, you know, using Photoshop of our two main characters as little babies, but, you know, their fully grown head with the mustache and everything. Entonces, los niños se ríen. También los puppets, also puppets, los títeres. Para nosotros, no sé, ¿cuántos de ustedes usan títeres o puppets? How many of you guys use puppets in your ministries? Okay, un porcentaje muy chiquito. Para nosotros, los puppets son bien importantes. Aquí yo traigo a Dusty. Hola, Dusty, ¿cómo estás? Oh, yo estoy muy bien, gracias. ¿Y qué estamos haciendo aquí hoy? Bueno, estamos enseñando a los niños y las niñas. ¿Y qué pasó con los niños? No hay niños y niñas aquí. Bueno, yo creo que se quedaron todos en sus casas. Son todas las maestras aquí. Oh, interesante. Eso lo inventé hace un segundo. Pero quiero que ustedes se den cuenta de lo que pasó. I want you to notice what just happened. Cuando saqué el títere, ¿qué pasó con el cuarto? Did you notice what happened as soon as I pulled out the puppet? What happened to the room? It got silent. Ese es el punto. No sé cuál es la magia de los títeres, pero cuando sale un puppet, cuando sale un títere, todo el mundo está en detención. Y la manera por lo menos que nosotros usamos los títeres, and by the way that we like to use puppets is we use them with humor. Nosotros nos gusta usar los títeres con humor. Muchas veces he visto los títeres ser usados demasiado serios. I don't know if you've seen it before, but puppets that are used and they are very serious. Y hasta la, you know, nosotros no usamos títeres que son así como un hombre, una mujer. Usamos una cosa rara para que cuando los niños lo vean, casi mirándolo se ríe uno. Just looking at him makes you laugh. Este punto de risas, this point of laughter, is important. Es tan importante. La naturaleza normal de un niño es de reírse. The normal nature of a child is to laugh and to smile. Y si nosotros no estamos usando esa naturaleza normal de un niño para enseñarles, estamos perdiendo algo grandísimo. Y muchos de ustedes, bueno, yo no escribo mucho para Interamérica, pero escribo mucho para Norteamérica. Y I write a lot for the North America Division, and they ask me to write a lot for them because I like to write with humor. Me piden escribir mucho porque saben que yo voy a escribir con el humor. Y tengo un sentido de humor un poco extraño, pero los niños les gustan. Y yo tengo la filosofía de que si vamos a enseñarle a los niños y les puedo hacer reír por 10 minutos y enseñar por un minuto, ¿van a recordarse lo que enseñé durante el un minuto? Porque si no, me paso los 10 minutos hablando, se van a recordar de cero. In English, when I teach with puppets, we have, as an example, 9 minutes of silly, fun, and goofiness, and 1 minute of teaching. Because they will remember that 1 minute. If I teach for 10 minutes straight without any humor, they will not remember a thing I said. No se van a recordar nada. Poner el humor es una diferencia enorme. Y para nuestro ministerio ha sido algo enorme. Y a veces nos pensamos que tenemos que meterle ahí 10 minutos de enseñanza y una lista de 20 cosas que los niños se van a recordar si le doy una lista de 20 cosas. If I give the kids a list of 20 things to remember, are they going to remember that? No. Y no estoy diciendo que los niños no son inteligentes. I'm not saying the kids aren't intelligent. Pero
Seamos realistas, let's be realistic. Si nosotros podemos enseñarle bien un punto clave a los niños en 10 minutos, éxito. If we can get one point home for kids that they will not forget, success. Okay. ¿Por dónde vamos? Yeah. No, todavía no terminé. Sorry. I am not done yet, sorry. Interaction, interacción. Es importante usar interacción. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están ahí sentadas y yo estoy acá y estamos solamente hablando. We're not doing much interaction here right now. Right? You're out there, I'm here, we're just talking. Para los niños, si podemos tener interacción, y tengo un ejemplo aquí, a ver. Vamos a decir que estamos hablando del diluvio, ¿verdad? Por supuesto, cuando uso la, and you know, for my English speakers, if I'm talking about the flood, I'll pull out my squirt machine. Y por supuesto, cuando lo hacemos bien, en la oscuridad, con un sonido ahí, y de repente empieza a llover, los niños no se van a olvidar. ¿Por qué? Porque ellos de repente eran parte de la historia. The kids will not forget because all of a sudden they were part of the story. They were involved in the story. ¿Cómo romper la pared que hay entre tú, la maestra, y los niños que están escuchando? Busquen maneras de romper esa pared. You need to look for ways of breaking down that wall between you and your students. Y una de las maneras mejores es interacción, que los niños pasen, que ustedes salgan. Cuando yo regalo los game show, when I give out the game show, I go out to the audience. Yo voy acá, hey, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerla, aquí de tu premio. Ve, yo rompí la pared. En idiomas de producción de video, es the fourth wall, la cuarta pared. Que no se ve en la televisión, ¿verdad? Siempre se ven las tres y la cuarta pared. ¿Qué otra cosa tenía aquí? A mí me gusta usar estos. Estos son los palitos, estos que tienen dos químicos. These are these little glow sticks. A ver, I can open it. Esto no cuesta mucho. These don't cost very much. Pero cuando yo les quiero enseñar a los niños un punto sencillo de que ellos necesitan ser la luz. When I'm teaching kids and I want them to remember that they are the light, they need to be the light. Ellos no pueden ser la luz solos, pero si se juntan con Dios, pueden ser una luz en toda la comunidad. Y es lo mismo con estos palitos. When I tell the children, you need to be a light in your community, you can't do it by yourself, you have to partner with God. If you and God work together, you can make a big light for your community. Y les digo a los niños, es como estos palitos. Adentro hay dos químicos. Solos y separados no pasa nada. Pero cuando se mezclan los dos químicos, cuando tú y Dios están trabajando juntos, van a ser la luz. Y por supuesto, yo le doy el palito al niño. Y ellos se quedan con eso ahí y por todo el día ahora están ahí asombrados y recordándose de la lección. So I tell the children, you need to be a light for your community, but you can only do it if you are in partnership with God. The glow stick has two chemicals in it. Separated, they do nothing. They make no light. But if you join the two chemicals, they react together and they make a light. And you can be a light like that, but you have to be with Jesus. Lo mismo, es interaction, interacción. Romper la pared entre ustedes y sus estudiantes. Y nosotros usamos muchas diferentes ideas de hacer esto. Pueden ser experimentos. Durante uno de los cultos infantiles, nosotros teníamos un barco, que es la foto de abajo. Y para empezar cada programa, tenemos que sacar la nave de la bahía. Y los niños venían, escogíamos dos o tres niños, y el capitán empezaba a decir las órdenes. Vamos a un cuarto poder,
y los niños con sus máquinas. So when we would do this children's church, which would take place on a steamship, the captain would call up two volunteers, and they would be at the wheel and the throttle and the controls, and they're running the ship, taking the ship out, sacando el barco para empezar el culto infantil. Esa era una de las partes favoritas de los niños, poder estar ahí ellos manejando. For the kids, they loved it. They're out there driving the boat. Now, ¿ustedes creen que los niños piensan que de verdad estaban en el mar? No. Kids didn't think they were really there. ¿Por qué? Porque estaban pretendiendo. The kids were pretending. Los niños le encantan pretender. Children love to present, to pretend. Vamos a pretender que estamos haciendo esto. Vamos a siempre vamos a pretender a usar la máquina de tiempo. Los niños subían y empujaban los botones. Ellos sabían que no era una máquina de verdad, pero a ellos les encantaban empujar los botones. When we would run the time machine, the kids would come up and push the buttons. They know that it's not a real time machine, but it was great fun. Y una manera interesante de mantener la atención, la conexión, a great way to maintain your connection with your kids. Que los niños sean dueños de lo que están haciendo. Kids need to take ownership for what they're doing. You need to give it to them. Tenemos que darle esa oportunidad. Y el ejemplo que les voy a dar aquí tenemos una de las cultos infantiles que estamos haciendo. One of the children's church we were doing era el tema era de vaquero, de cowboys. Y todo el mundo estaba de vaquero y había el policía, el sheriff. Y cada semana nosotros hacíamos algo interesante. Every week we would do something differently. No sé si lo pueden ver ahí porque está un poquito chiquito, pero en la pared atrás, on the back wall there, hay una pared de carteles, posters, de los niños que se buscan. The wanted wall. Nosotros les decíamos, se busca. Y ahí poníamos fotos de los niños. Nosotros pasábamos durante la semana y le tomábamos una foto al niño. Hey, déjame tomarte una foto. Ching. We would go around during the week and just take pictures of the kids without them even knowing. Ching. Porque ellos sabían que durante todo el tiempo nosotros lo estábamos mirando. They knew that we were looking at them throughout the week. Porque cada vez que hacíamos un culto infantil, escogíamos tres niños que los íbamos a poner en la pared de que se busca. We were going to put them on the wanted wall. Pero era diferente. It was different. ¿Por qué se buscan? Porque compartieron. They were wanted because they were sharing. Se buscan porque fueron amables con un anciano. They are wanted because they were being kind to an elderly person. Se buscan porque estuvieron calladitos durante todo el culto del sábado de mañana. Because they were quiet the whole morning during worship. Cualquier cosita chiquita. Si ustedes, y nosotros lo pasamos buscando. Estamos mirando toda la semana a ver quién está calladito hoy en la escuela. A ver quién está ayudando. A ver quién está ayudando a recoger la ofrenda. A ver quién está. Y los niños están todos ahí. Portándose de lo más bien. The kids are behaving well all week long because they knew that we were looking at them to see if we could find who would be the next kids to put on our wanted wall. Era 3 minutos en Photoshop y 2 páginas para imprimir. Qué gasto más grande. Huge cost, right? Taking a picture, 2 minutes on Photoshop and a couple of photocopies. Y se los poníamos ahí y se quedaba ahí todo por 6 meses se ponía ahí los cartelitos. Those posters would stay up for 6 months. Y cuando cada vez que los niños pasaban por ahí, ¿cómo ustedes piensan que ellos se sienten? Every single time they would pass by that wall, you know how they would feel? That's how they would, they're proud. Están orgullosos porque su foto están siendo reconocidos por haber compartido. Por ayudar a un anciano. Whatever. Y ellos se recuerdan. Y eso les causa tener que ser dueños de lo que están haciendo. In English, to take accountability for what you're doing. Because you would walk by, the kids would walk by, and they would see their poster and their picture, and they're like, yeah, that was me. That was me. Importante. Mucha gente piensa que porque son tan chiquiticos, no pueden tener esa experiencia. A lot of people think they're too little to have ownership, but they're not. Emocionense. Be excited about what you're teaching.
¿Cuántos de ustedes han, yo, es un chiste, no sé, he ido a iglesias a veces y están ahí cantando? Cantad alegres al Señor. I'm just giving an example of, you know, the song lyric says, you know, sing happily to God, and it sounds like they're at a funeral. Parece que están en un funeral y no están escuchando lo que están diciendo. Cantad alegre. Este mismo concepto es importante para los niños, porque si ustedes están enseñándole algo a los niños y ustedes ni están interesados en lo que están enseñando, ¿por qué los niños van a estar interesados? If you're teaching kids something and you are not even interested in what you're teaching, why in the world would the kids be interested? There is zero chance that they would be interested if you're not interested. Si ustedes no están interesados en lo que están enseñando, hay 0% de posibilidad de que los niños van a estar interesados también. Y aquí puse una notita. Los mejores maestros son los que los niños no se dan cuenta de que están aprendiendo. The best teachers teach without the kids even knowing that they're being taught. Ahí está un desafío. Enseñen de una manera tan interesante, tan fascinante, tan personal. Estoy tan contento de decirles un secreto. Whatever. Cómo ustedes se portan con los niños en vez de solo we have to engage the kids with excitement, with mystery, with, you know, the kids will sense it when you're excited about what you're teaching. Aprendan a servir. Our children need to learn to serve, and I believe they need to learn this at a young age. Los niños pueden aprender desde que sean chiquiticos, no solamente pensar en sí mismos, pero también en servir a otros. Buscar oportunidades dentro de sus programaciones, que los programas no sean solamente para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Don't just create programming so that it's you're serving the kids are you're getting and getting and getting. Crean un balance, create a balance, para que los niños también tengan que ellos salir a servir y pensar en otros. The kids need to also have opportunities to be thinking of others. Los niños aprenden mientras juegan. Kids love to learn while they play. No es posible. Sí es posible. A lot of people say, no, no, you can't do that. You can't play and learn at the same time. Yes, you can. Les voy a dar un ejemplo, rapidito. Yo ni sé por dónde voy con mi tiempo. How am I doing on time? Ay, 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 tengo que terminar. En un ejemplo, estamos enseñando sobre la salud. We were teaching about health. Y inventamos un juego que tenía 4 estaciones. Dividimos a todos los niños en 4 equipos. We had a game about health. We divided up the kids in 4 teams and we had 4 stations. Era una carrera. En la primera, los niños tenían que correr y hacer 10 jumping jacks. Tienen 1, 2, 3. The kids had to go to the first station and do 10 jumping jacks. Después tenían que correr a la segunda estación. They had to run to the next station, donde tenían que tomarse un vaso entero de agua. They had to drink a whole cup of water. Y ahí están. They're drinking their water as fast as they can. Y cuando terminaban, when they're done, they ran to the third station. Corrían a la tercera estación. Comida. Y ahí había un platito chiquitico de tomatitos o uvas o algo. There was a little bowl of little baby tomatoes or grapes or something like that. Algo saludable, something healthy. Y tenían que comerse el platito entero. No se olviden masticar. Don't forget to chew. Y ahí comiéndose los tomatitos, las uvas. Y la cuarta estación, the fourth station, era la estación de junk food, la comida mala y las papitas y toda esa comida basura, como le dicen. Entonces, en este caso, lo que tenían que hacer era correr a una mesa. They had to run to a table. And on the table, there was a bunch of papers, and each one had the name of a junk food on it. Llegaban a la mesa y había un montón de papeles, y en cada papel había escrito el nombre de una comida de esa basura, un pastel, un lo que sea. Y ellos tenían que tomar el papel y hacerlo en una bolita. They had to make a ball out of the thing. Y había una canasta, una cesta de basura. Y no podían cruzar la línea y tenían que tirarla en el basurero. They had to
take those pages that said the names of junk food, make it into a ball. There was a line in a basket, a waste basket, and they had to throw it in. Y no podían avanzar hasta que metieran cuatro. They couldn't advance until they scored at least 4 goals del junk food, de la comida mala, en la canasta. Y después corrían y llegaban al final. And then they would run to the finish line. Cuando terminamos el juego, obviamente, nos sentamos a hablar un momentito. Bien cortito. 2 o 3 minutos. ¿Cuáles eran las 4 estaciones? When we got to the end of the thing, it was time to debrief for just a minute or two. And we sat them down. What did we learn about? What were the 4 stations? What are the important things to remember about health? ¿Cuáles eran las 4 puntos importantes de recordarnos de la salud? Bueno, tenemos que hacer ejercicio, exactamente. Es importante tomar mucha agua, muy bien. Es importante comer buena comida, ajá, muy bien. Y tenemos que evitar la comida mala, muy bien. We have to, ask the kids, what are the 4 important things that we learned about health? Oh, we have to drink a lot of water, we have to do exercise, we have to eat good food and avoid the junk food. Sencillo. Nos pasamos media hora con el juego y 2 minutos con la parte de aprender. ¿Pero ustedes no piensan que durante los 30 minutos también están aprendiendo? During those 30 minutes we played the game. They probably weren't too concerned about the learning part. But when we did sit down for those 2 minutes to debrief, suddenly those 30 minutes counted. And they remembered the 4 pillars, los 4 columnas de la salud. Involucrar a los jóvenes. Get your youth involved. Nosotros hacemos este culto infantil donde vivo en Michigan. Los que producen el programa son los jóvenes. In our case, where we do children's church, it's the youth that actually run the program. Nosotros vivimos al lado de Andrews University, así que hay un grupo grande de jóvenes, pero cada vez que hacemos el programa de culto infantil son 40 muchachos de la secundaria que están haciendo el programa. We use about 40 high school students and they do all the work. Ellos son la banda, ellos son los que manejan los títeres, ellos son los que hacen los juegos y las manualidades. They do the games, they do the puppets, they do the music, they do the registration, they do the games, they do the crafts, they do everything. Los adultos somos como 4 que nomás ayudamos que los niños hagan sus cosas, los dos niños, porque los niños chiquitos y los niños más grandes. So we use teens to do all those different ministries, and there's only really about 5 adults that are overseeing the whole thing. And we're just facilitating, helping them do it. Es un ministerio lindo porque tenemos niños chiquitos, niños más grandecitos, los teens, y los adultos que son poquitos, pero están ayudando a manejar ahí. Ya estamos casi en el último. Juegue con los niños. Play with the kids. Esto parece una idea tan rara, pero es una idea que muchas personas se olvidan completamente, que los niños les gustan a jugar. ¿Quieres conectar con un niño? Porque como maestro, uno de los trabajos principales es conectar con el niño. One of the important things about doing children's ministries is you need to connect with the kids. If you're not connecting with the kids, how do you expect to minister to them? ¿Tenemos la esperanza de que vamos a poder enseñar a los niños si no hay conexión? Tenemos que tener la conexión. Sin conexión, no vamos a enseñarles nada. ¿Cómo conectar con los niños? Traten de jugar con ellos. Play with them. Porque cuando estás jugando con ellos, de repente estás en otro nivel. When you're playing with the children, you're at a different level. Recuérdense que cuando normalmente nosotros enseñamos con los niños, es maestro y niño. Usually when we teach children, it's teacher, child. A mí me gusta estar aquí. Maestro, niño, child, teacher, same level. Y recuerde que no es que yo los subí a ellos a mi nivel, yo me tuve que bajar a su nivel. Yo tengo que ser silly. Ponerme en su nivel, conectar con ellos donde ellos están. Jugar con ellos, rodarme por el piso. I have to get on their level. I have to be silly with them. I have to be goofy, make funny faces, roll around on the ground, play soccer. Hacer lo que tenga que hacer para conectarme a su nivel. Y les voy a decir una receta que trabaja para nosotros. I'm going to just share really quick something that worked for us.
Nosotros, mi meta de ministerio es para cada 4 horas que yo paso con esos niños en la escuela sabática, tengo que pasar 1 hora con ellos afuera de la escuela sabática, haciendo cosas que no tienen nada que ver con escuela sabática. My recipe for doing children's ministries, for every 4 hours that I spend with these kids, so 1 hour every Sabbath, I need to spend 1 hour with them outside of the Sabbath school class and doing nothing about Sabbath school class, just playing, just being silly, goofy, just go play on a playground. I don't have to teach. I don't have to try to sneak in a teaching. No, just being fun with them. Y no es que estoy escondiendo ahí tratando de buscar una oportunidad de seguir enseñándoles mientras estamos jugando. No, cuando es hora de jugar, es hora de jugar. Nada más. No voy a estar ahí buscando cómo enseñarle ahí de secreto por el lado o something. No. Es pasarlo bien con el niño. El último. Sean constantes y consistentes. Si empiezan algo, es importante seguir y ser consistente y mantener un nivel de lo más alto posible para que puedan seguir haciendo lo mismo el mes que viene. Ellos ya saben lo que viene y lo esperan y la calidad va a estar alta. Be constant and consistent with your programming, whatever it is that you do, so that the kids know that this is what's coming. I'm going to do the same thing. It's going to be the same level. We're going to do it equal or better. Los niños se recuerdan. They remember this. So we need to use that for teaching them. Yep. I am out of time. Se me acabó el tiempo. Aprecio mucho su atención y espero que pueda ser útil. Thank you for your time and attention. I hope this could be useful. It's a book entitled Steps to Christ. Este es el libro El Camino a Cristo. We did this book for children. Hicimos este libro para los niños. And then y entonces, we wrote some songs y escribimos algunos cantos, which go with the stories, para que en combinación con las historias. Now Nora just said, can you say something about the book? Dinora me pidió, ¿puedes decir algo sobre este libro? So I'll just be as quick as possible. Así que voy a ser tan rápido como sea posible. Why should our children study this book? ¿Por qué deben nuestros niños estudiar este libro? Number one. Número uno. It discusses how to know Jesus Christ at a personal level and how to grow in him. Número uno habla de cómo podemos ayudar a nuestros niños a desarrollar una relación personal en Cristo y crecer en Él. And it does not just tell, but shows how to become and remain a Christian. Y no solamente lo dice, pero muestra cómo llegar a ser un cristiano y cómo permanecer siendo cristiano. It shows what Christianity is and what it is not. Nos muestra qué es el cristianismo y qué no es. And it also encapsulates our entire Adventist theology. Y encierra o capsula toda nuestra teología adventista. So it's important for our kids to know this book. Así que es importante para nuestros niños conocer este libro. You know, if we fully understand this book, Steps to Christ, si nosotros realmente entendemos este libro, El Camino a Cristo, it's going to completely transform us as Adventists. Completamente nos va a transformar a nosotros como adventistas. To totally remove formalism, the things which seem to dominate the church these days. Para totalmente borrar, anular todo el formalismo. I started working on this project. Yo comencé a trabajar en este proyecto. Some 25 years ago. Cerca de 25 años atrás. When my firstborn was 15 years old. Cuando mi primer hijo tenía 15 años. And my secondborn 13 years old. Y mi segundo hijo tenía 12. My firstborn is the one in a gray suit. Mi primogénito es el que está en el traje gris. He's a professor at the university. He teaches mathematics. Y él enseña matemáticas en la universidad. My second born is now a pastor. Y mi segundo hijo es ahora un pastor. These kids were teenagers at that time. Estos muchachos eran adolescentes en ese and tiempo. I wanted to be interested in books of Ellen White. Y yo quería que ellos estuvieran interesados en los libros de la hermana White. As teenagers,
como adolescentes, they never seem to have any interest in these books. Ellos nunca mostraron interés en ninguno de estos libros. So hence I began to design activities. Así que por lo tanto comencé a diseñar actividades. If you look through the book, si ustedes miran a través del libro, it is just activities. Es solamente actividades. I designed all kinds of activities. Yo diseñé toda clase de actividades. So they read the acts they They are totally involved in doing Así it. Que mientras ellos leen, están totalmente involucrados e integrados en lo que están leyendo. I went through Ellen White estate. Yo fui a través del el estado de la señora White. To make sure that we have not diluted para, the book steps. Fui a los originales de donde están los archivos de la hermana White para asegurarme que no estaba diluyendo el meollo, la crema del libro. 25 years ago. 25 años atrás, there were so many delays along the way. Habían tantas cosas que obstáculos en el camino. When I came to the GC, cuando yo llegué a la Asociación General, one thing which made me delay the most, una de las cosas que me hizo demorar más el proyecto, when I began to see that it seemed that children are all going towards digital activities. Empecé a ver que los muchachos estaban gravitando, estaban siendo más atraídos por la tecnología. So I said to myself, así que yo me dije a mí mismo, how will this book work? ¿Cómo va a funcionar este libro? But I came up a number of research, pero yo me crucé con muchas investigaciones, which does suggest that even though kids are going towards digital, y esta investigación sugiere que aun cuando los muchachos están siendo más atraídos en esta era digital, there's a lot of room for books to work with our children. Todavía hay mucho espacio para libros físicos, libros en nuestros hijos. Especially when the books are interactive. Especialmente cuando los libros son interactivos. When the books engage the children. Cuando los muchachos se involucran y se captan con los libros. When that happened, así que cuando eso sucedió, I got encouraged. Yo me compré uno de estos. So I worked on the book. Perdón, tomé el coraje para abrir el libro, el valor para empezar el proyecto del libro. Linda helped me choose the cover. Linda me ayudó a escoger la portada. They got the cover from somewhere on the internet. They bought it somewhere. Ellos compraron el derecho a la portada de algún lugar en el internet. The book looks bright and para que el libro active. Luzca brillante y luzca atractivo. I did my best. I did my best. Yo hice lo mejor para incorporar 7 estilos en este libro. To employ the 7 styles of learning. Para incorporar 7 estilos de enseñanza en el libro. So that children of various ways of learning, they can all learn something from the book. Para que los niños con diferentes estilos de aprendizaje pudieran ser captados o atraídos a leer el libro. So the book does not just use only one style of learning, but it brings all kids together. Así que el libro no se enfoca en un solo estilo de aprendizaje, pero que abarca diferentes estilos de aprendizaje. Those are the original titles in the book. Estos son los títulos originales del libro. But in the children's steps to Christ, pero en el camino a Cristo, I simplified the titles. Yo simplifiqué los títulos. Every chapter begins with the one paragraph of summarizing the entire chapter. Cada capítulo comienza con un párrafo que está resumiendo el capítulo entero. This was the hardest thing to do. Este fue lo más difícil para mí hacer. Then I found the main text to be used. Y entonces encontré el texto clave para usar. Then put together activities. Y entonces traté de conglomerar las actividades. There was no proper order of doing this. No había un orden realmente propio o cronológico para hacer Whatever esto. Whatever came in my mind, I did. Cualquier cosa que venía a mi mente, yo trataba de hacerlo. At first, I wrote 13 stories. Tuve acceso a diferentes historias. To go with the 13 chapters. Para ir a 13, para escribir 13 capítulos. Then I discovered that. Entonces descubrí que if the 13 stories were going to come here, que si la historia no estaba aquí, it was going to be much bigger than this.
Si todas las historias que yo estaba colectando las incluía en el libro, entonces el libro iba a ser demasiado grueso. I removed the stories. Así que yo removí las historias del libro. As you can tell, I love telling stories. Como ustedes pueden darse cuenta, a mí me fascina contar historias. Those stories, pero esas historias, there are now 25 stories, hay 25 historias. And by next month they'll be coming in a separate book altogether. Y para el próximo mes esas 25 historias estarán publicadas en un libro separado de este libro. It has been a blessing in disguise. Así que ha sido una bendición. Though the chapters are interlinked, aunque los capítulos están entrelazados, each chapter has got an independent thought. Cada capítulo ha traído un pensamiento independiente. So, activities of each chapter are complete in themselves. Así que cada actividad en cada capítulo están completas en ellas mismas. You can make photocopies. Ustedes pueden hacer fotocopias. As you work with children. Para repartirlo a los niños. I suggest you do the following when you go through a section. Yo les sugiero que ustedes hagan lo siguiente mientras ustedes van por las diferentes sesiones. Ask the child to say or write in their own words what they have learned. Pídale a los niños que escriban o que digan con sus propias palabras lo que ellos han aprendido a través de esa jornada. Play the song from the Steps to Class Activity Book CD or choose some other song which goes together with the lesson. Cuando haga estas lecciones, trate de enseñarles el canto que viene en el DVD que va combinado con la lección que ellos están aprendiendo. And then at the end, make sure that you pray with the child or children after completing that section. Y entonces asegúrese que usted va a orar con este niño o con los niños al completar cada sección. When this is done, cuando esto se hace, it will help implant the message in the children's brains. Cuando esto sucede, va a ayudar a instalar, a impregnar el mensaje en el cerebro de los muchachos. And have them connected to Jesus Christ. Y hacerlos que sean conectados con Jesucristo. If I were to do this book off again, si yo tuviera que escribir este libro otra vez, I would do not crossword puzzles. Yo no lo haría con crucigramas. But I would do search the word activities. Pero yo lo haría como buscando las palabras en cada actividad. Searching the word. Buscando las palabras. It's easier to translate. Es más fácil de traducir. Than crossword puzzles. Que los rompecabezas estos en crucigramas. That's what I discovered much later. Eso fue lo que descubrí después. Basically, that's it. Ya esto es el final. Summarized. Lo resumí. Dinora was just worried for nothing. Dinora, that's ¿qué me, voy Dinora. A hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese soy yo, Dinora. I'm done. Ya estamos but terminados. Just want to show something. Quiero mostrarles algo. We have just completed a comic book. Acabamos de completar un libro de cómicas. There, Linda, she's waving. Ustedes pueden ver que Linda está esperando. Well, just a comic book. Este libro de caricaturas. It's on HIV and AIDS. Es basado en el virus de HIV. You are going to love it. De SIDA, y ustedes lo van a amar. It will be easy to translate. Va a ser traducido. You can see the HIV monster trying to get the children. Ustedes pueden ver cómo el virus del SIDA está tratando de captar a los muchachos. HIV is challenging. You cannot stop me. Y el SIDA es algo como que está diciendo, es un desafío que está diciendo, ustedes no me pueden detener. But at the end of the comic book, pero al final de este libro when de cómicas, the children learn to honor their bodies, cuando los niños aprenden a honrar y a cuidar sus cuerpos, they find that they can overcome HIV and AIDS. Ellos se dan cuenta que pueden superar el virus del SIDA. This should be out very soon, maybe first week of March, I'm not very sure. Esto debe estar publicado pronto, quizás como en los primeros del mes de marzo. I just want to you to hear one of the songs on the CD. Quisiera que ustedes escucharan uno de los cantos en el CD, por favor. Jesus is the love of children. Jesús es el amor de los niños. The song, I wrote the songs, but they were sung by kids in Australia. Yo escribí el canto, pero fue autorizado o firmado, perdón, interpretado por alguien en Australia. I've never met the kids. Yo nunca he conocido a los niños. No sé cómo lucen ellos ni cómo se ven. Pero tienen muy buenas voces. Jesus is a friend of children.
is a friend of children, a friend of children, a friend of children. Jesus is a friend of mommy. Jesus is a friend of mommy. Jesus is a friend of mommy, a friend of mommy, a friend of mommy. El canto básicamente dice que Jesús es amigo de los niños, Jesús es amigo de mami, Jesús es amigo de los niños. Jesus is a friend of daddy. Jesús es amigo de los niños. Jesus is a friend of daddy. Jesús es amigo de papi. Jesus is a friend of Jesús es amigo de papi. A friend of daddy. A friend amigo de papi. Amigo de papi. Jesus is a friend. Lo repite. Jesús es amigo de abuelita. Jesús es amigo de abuelita. Jesus is a friend of granny. Jesús es amigo de abuelita. A friend of granny. A friend of granny. Jesús es amigo de abuelita. Jesus is a friend of everyone. Jesús es amigo Jesus de todos. Jesus is a friend of everyone. Se repite amigo de Jesus todos. Jesus is a friend of everyone. Of everyone. Of everyone. Jesus is a friend. I'm done. Ya terminé. This lady. Esta señora. Spanish. En español. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Mañana. Children. Jesús es amigo de los. Ah, very good. You are going to translate. Yeah, it's a simple one. Okay, es un simple. Ustedes lo van a ver. Yesterday, ayer, I was standing at the back there. Yo me estaba parado allá. Then this lady, y esta muchacha, being taller than me, siendo más alta que yo, she came and bent over to me. Ella vino y se dobló para mí para she hablar says, conmigo. Do you remember me? Y ella me dijo, ¿usted me recuerda a mí? I said, Y yo le dije, You don't. ¿Usted no me recuerda? Remember you came to Oregon. ¿Se recuerda que usted vino a Oregon? And I attended your seminar. ¿Y yo asistí a su seminario? Now, many Ahora, times. Muchas veces. When we leave a place. Cuando nosotros dejamos un lugar. We don't get back. We don't get the feedback. Nosotros realmente no recibimos esa retroalimentación de lo que ha sucedido. This is about 5 years ago. Esto fue como hace 5 años. 3 years ago. Tres años atrás. What she told me, lo que ella me dijo, it just inspired me. So, simplemente me inspiró. Let her share that with you. Que ella misma lo comparta con ustedes. So my name is Svetlana. Mi nombre es Milana. From North Division. Y yo soy North de la división de Notre Dame, so de Norteamérica. So last week, I have a 6-year-old kid. Yo tengo un niño de 6 años. So his name is Steven. Y su nombre es Steven. Last week, the music teacher was leaving. Y el maestro de música se estaba yendo, se estaba saliendo de él. And I asked him, like, how did he do? Y ella le preguntaba mientras salía, como yo le pregunté cómo hace el niño, cómo está haciendo el niño. So my son is very active kid, and mostly what I wanted to find out if he was seated most of the Porque time. Mi hijo es muy hiperactivo y más que todo yo quería saber si él se sentaba y prestaba atención. To make sure to enforce it in future. Para asegurarme que prestaba and atención. And then she was putting her shoes and she y entonces was talking estaba to poniendo herself, los zapatos y said, todo. Y ella dijo, "It's a genius kid. Eso, este niño es un understand. Genio. Yo no entiendo. Genius, and then she laughed. And I was thinking, like, wow. Y yo estaba pensando, wow. And
My friends come sometimes and say, "Oh, you are so lucky." Y you, mis amigos vienen algunas veces y me dicen, tú tienes tanta suerte. Your kid is so smart. Tu niño es tan inteligente. He learns like so fast. My child is struggling at school all the time. I have to. Tu niño aprende tan rápido y aprende tanto. Mis hijos están pasando trabajo en la escuela. And your kid's already reading for a third grade at 6 years old and doing math and second grade. Y tu niño tiene 6 años y lee como si fuera un niño de tercer grado. You're so lucky that's so easy for you. Tú tienes tanta suerte con este muchacho, parece que todo es tan fácil para ti. And that happened because I came to his class. Y eso sucede porque yo vine a su clase. Not because my kid is special. No realmente porque mi hijo sea tan especial. I just experimented what he taught us. Yo solamente puse a funcionar lo que él me enseñó. He was explaining how brain works, especially of the child from 1 to 3 years old. Y él estaba explicando cómo funciona el cerebro, especialmente en los niños de 1 a 3 años. There was a very long and extensive research. Había un estudio y una investigación extensa. With lots of statistical data. Y él dio mucha estadística, muchos datos. But if to summarize it in like 3 words and pero para resumir eso en 3 palabras. So what he taught, as I understood, maybe it's not correct, but this is how I understood it. Eso fue como yo lo entendí. So he said from age one to three. Y él decía de la edad de 1 a 3 años. The child's brain is building connections. El cerebro del niño está construyendo conexiones. Extensively, easily, and fast. Está haciendo conexiones extensivamente, en forma fácil y rápida. If you think about beehive, y si usted piensa en un canal, en un panal de abejas, it's like special spaces. Hay como huequitos, espacios diferentes. And the more connection child builds until age 3, maybe 4. Y mientras más conexiones el niño hace en la edad de 3 a 4, then easier for child to study later. Es más fácil para el niño poder estudiar después. Because if you have that beehive ready, porque si ustedes tienen ese panal de abejas listo, so the rest of the life, the person stores information there. El resto de las abejas guardan información ahí. If you are a doubt, si usted como que está en duda, and you get new information, y usted recibe nueva información, and you don't have that box there to store it, y ustedes no tienen como los libros o esa información para guardar esa información. Usually takes about 30 days to build a new path in your brain. Usualmente toma como 30 días construir un nuevo como camino dentro del cerebro. So the more spaces you build when a child is small. So, así que mientras más espacios ustedes construyen ese cerebro cuando el niño es pequeño, then easier kid will learn those subjects. Más fácil resulta para el niño aprender después. So I came home and I said, "Huh." Así que yo llegué a mi casa y dije, "Huh." I only have 1 year left. Yo solamente tengo 1 año para hacer todo eso. Before he will get to 3. Así que más me vale que me ponga a trabajar rápido. So I said, "I should try that." Y yo dije, "Voy a tratar eso." So I ordered a class, they call it Montessori by Mom. Así que yo ordené una clase, esa serie que se llama Montessori para madres. And that class covers subjects, like all sorts of subjects. Like I wanted to build as many boxes as possible. Y ese programa cubre toda clase de temas, y yo quería abarcar tantos como podía. For you to understand that the child shouldn't understand the topic completely or memorize it. Y para que ustedes puedan entender, el niño no necesariamente tiene que entender todos los tópicos o memorizarlo todo. As soon as you puzzle the kid or introduce the subject, the connection starts building. Una vez que ustedes introducen o presentan ese programa, se capta y el niño lo desarrolla por sí solo. So we started with him astronomy. Así que yo comencé con astronomía. Weather, la temperatura. We did scientific experiments. Hicimos experimentos científicos. A clock. Y hablamos de how to do the clock. Cómo construir. Yeah.
And that program teach lots of skills that cleaning, programa, how to y el wash programa things, enseña toda clase de conocimientos como limpiar, big motor skills, minor conocimientos motor skills, motorizados, todo eso. Body organs, solar systems. El sistema físico, el sistema solar. Primary color, secondary. So as much as you can. Tiene muchas cosas para abarcar todo lo que ustedes quieran abarcar. And those they just make interest. And I found out that y yo me di cuenta that for the little kids until age 3, que para los niños pequeñitos hasta los 3 años, those subjects that like 5th-6th grades are so bored. Esos temas del quinto y sexto grado para ellos resultan como tan aburridos. Like science, physics, chemistry. Las ciencias, las químicas, las matemáticas. The kids, the little kids is crazy about. Los niños pequeñitos, ellos como que se enloquecen, se vuelven locos con eso. And I understood for the way brain works. Yo entendí por esa clase de cómo funciona el cerebro. If you tell them this is a sand castle. Esto es un castillo de arena. And this is a shovel. Y esto es una pala. For them equally easy to understand if you say this is the intestine. Eso es tan fácil para entender como si yo les digo esto es un intestino. And this is a brain and y este es el cerebro. They don't separate at that age. Ellos no separan los conceptos en esa semana, solo lo absorben. So that grow into I developed that program into a class because I'm así que yo desarrollé este programa en una clase. A homeschool teacher. Porque yo soy, yo enseño a mi niño en la escuela, en la casa. And at homeschool center where we go, they have classes from 5 and up. Y en la escuela donde yo los llevo, ellos tienen clases de 5 años en adelante. And I said, wow, this is such a waste. They missed the best age. Y yo dije, wow, esto es tanta pérdida de mi tiempo en esto. Yeah, the younger the kid, the better you can teach them. Mientras más jovencito el niño, mientras menor es el niño, más se puede enseñar. Yeah, so I implemented all those things. So yo implementé todas esas cosas. And now we do at church a program they call it. Y ahora en la iglesia hacemos un programa que le llaman The center called Heritage. El centro cognitivo. Cognitivo. So the purpose of this center is to y el propósito de este centro es empower church members, empoderar, equipar, capacitar a los miembros de la iglesia to minister the society, para ministrar a la sociedad, a la comunidad. So we keep them short because así que lo mantenemos muy corto. It's easier for church members and they don't feel obligated for a long time. Porque es más fácil para los miembros de la iglesia. So any skills at church we have, like así que cooking todo, or cualquier cleaning, conocimiento que tengan como cocinar o limpiar, plumbing, construction, plomería, construcción, any practical skills people cualquier have at cosa, church. Cualquiera de esos conocimientos prácticos que tengan. So we do 10 weeks classes. Tenemos una clase de 10 semanas. We advertise them online. Y entonces tenemos la guía en yeah. el internet. And so there I teach big science for little kids. Así que ahí hay mucha ciencia para los niños. Thanks very much. Gracias. The part that excited me. La parte que realmente me emocionó when she a mí, came to me yesterday, cuando ella vino a mí ayer, she said you had no idea. Ella me dijo, usted no tiene idea. After I attended your seminar después que in yo Oregon, asistí a su seminario en Oregón, it totally changed my way of parenting. Completamente cambió la manera como yo ejercía it la has paternidad. Totally changed my child. Totalmente cambió a mi hijo. For me, I got so thrilled. Para mí, a mí me fascinó escuchar eso. There are times we do seminars just like a job. Porque muchas veces nosotros hacemos estas cosas como si fuera un trabajo. But when I see that it is yielding results in some family, that thrills my heart. Pero cuando yo veo que eso está dando resultados en una familia, realmente toca mi corazón. Let's to continue to implement the things we learn in our seminars. Continuemos implementando las cosas, los conocimientos y conceptos que aprendemos en el seminario. Gracias. Thank you.